Yo me encontré en las tiendas que son por ahí de $1, tiendas económicas. Compré algunos lombrices, unos dulcecitos, otros dulcecitos. Pensaba ponerle el paquete entero, pero no lo abrí porque pues si no, no nos cabe lo demás. Aquí también, miren, encontré unas bolsitas. Vamos a ponerla. Pues aquí hay algo para ponerle más horror a esta copita, porque pues es un día de horror, que feo, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a ver cómo yo quiero poner esta 100 pies, 50 pies o como sea, ¿verdad? Voy a ver, aquí es donde hay más espacio. Miren, es una mano huesuda, amigos. Una mano huesuda. Así es de que aquí yo voy a tratar de acomodar este 100 pies para que se vea más macabra esta cosa. Híjole, de repente se me va a mover todo esto, amigos, pero aquí tenemos la pegadura caliente, que es la que nos va a ayudar. Voy a empezar por pegarlo aquí. Y luego voy a agregar pegadura porque quiero pegar esto así que se le vean las antenas de fuera. Entonces, para hacer la cosa más maquiavélica, pues esta calavera como que le hace juego. Yo creo que ahorita la vamos a dejar por aquí colgando o algo así. Miren, por no tener aquí esperando que se nos seque el pegamento caliente, vamos a esperar aquí, amigos. Mientras, aprovecho para decirles que traten primeramente que nada la seguridad de sus hijos y de sus parientes. Yo por eso voy a empezar a hacerles bolsitas o algo con dulces para ver si no salen a la calle. Bueno, creo que ya está. Aquí ¿qué le agregaremos? Yo creo una mosca por aquí. Mosca, cucaracha. Pues yo le veo cara de mosca, amigos. A no cometer el mismo error, que se nos pegue bien esto. Y
dejarlo. Ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Estoy colgando. Entonces, ya nada más le vamos a poner por aquí una araña negra. Voy a dejar así las cosas salidas, esto, y pues aquí viene lo bueno, amigos. Vamos a ver de qué rellenamos esto. Yo le voy a poner aquí a mero abajo un mazapán que yo sé que a este niño le encanta. Vamos a ponerle dulcecitos, vamos a ponerle como que poquitos de variado, una paleta, pero estos son los que en realidad le encantan a este niño, por eso agarré estos. Ahorita esta paleta vamos a llenar de los dulcecitos ácidos y de muchos colores. Vamos a poner por aquí una paletita y luego quedamos que está por ahí, la vamos a poner. Entonces déjenme ver estos gusanos. Miren, aquí está ya uno, ya viene hasta dobladito. Yo creo que lo dejamos ahí colgando. Yo creo que aquí acomodamos otro. Porque también estas cosas les encantan. Bueno, para este niño. Y pues no tanto dulce, a mí no me gusta que lleven tantos dulces, para serles honestos, amigos. Pero bueno, yo confío en que su mamá se los va a dar poco a poquito. Vamos a poner otra paletita y vamos a usar nuestra bolsita. Aquí va a estar lo bueno, amigos. Voy a tratar de sentarla aquí primero para que no se me caigan mis gusanos ni las cosas que acomodé. Y aquí, amigos, estas bolsitas traen unas cositas para amarrarlas. Miren, amigos, aquí están las tiritas. Vienen un paquetito de bolsas con todas sus tiritas. Vamos a ver si esto no nos quedó muy alto, para ver si lo podemos amarrar. Aquí está. Olé. Vamos a amarrar. Ay, Dios. Está un poquito difícil, pero el que quiere puede y yo quiero. Entonces, aquí se me... Vamos a usar otro, porque se me desbarató el alambrito. Y pues para asegurarnos de que esto no se vaya a despegar, amigos, yo creo que le vamos a poner un moño. Vamos a sellar con esto una araña. Y luego por acá, pues vamos a poner más macabro la cosa, una mosca. Y pues, amigos, aquí está
miren, las lombrices colgando, su mano, aquí está, amigos. Espero que les haya gustado esta idea o que me den más ideas, amigos. Y pues regresamos en un próximo video, no sin antes agradecerles como siempre. Gracias por estar en mi canal, gracias por su apoyo. Sazón al Coser y Más se despide. Bye.